En los últimos días, en una decisión unilateral e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña, este último amplió en 166.000 kilómetros su zona de prohibición de pesca alrededor de las islas Georgias y Sandwich del Sur. En enero de este año, un barco de bandera inglesa navegó aguas argentinas con destino a Chile y en febrero, el canciller británico David Cameron visitó las Islas Malvinas y declaró a posteriori que las Malvinas no serán en adelante objeto de discusión con la Argentina. Frente a todas estas afrentas a nuestra soberanía nacional, no hubo ningún tipo de repudio, de rechazo, de queja, de protesta, de comunicado por parte de la Cancillería Argentina y de su titular, Diana Mondino. Por eso hemos presentado un pedido de citación a la canciller para que se haga presente en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y dé explicaciones frente a estas concesiones inaceptables para nuestro país. La canciller tiene que dar cuenta de su inacción y también de sus declaraciones ambiguas cuando luego de reunirse con Cameron señaló que había que impulsar una nueva etapa en las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña con todas estas acciones que detallé antes como marco, ¿no? La Argentina ha rechazado regularmente desde su inicio la ocupación británica de nuestras Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y todos los espacios marítimos circundantes y ha ratificado incluso en su constitución su soberanía, afirmando que su recuperación constituye un objetivo irrenunciable y esta gestión tiene la obligación constitucional de sostener ese reclamo.